Vamos. Tiene que ser por aquí. ¡Mierda! ¿Qué es eso? Respira, inspira. Dios, Dios. Vale, vale, espabila, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Abrid! ¡Déjame entrar! ¡Rápido, abrid! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta!
Em, ¿estás bien? Pensé que no lo lograría. ¿Gritabas como una loca? ¿Dónde estamos? Ven, siéntate, siéntate. Hay algo fuera. Un monstruo, es un monstruo. ¿Qué es lo que pasa? He dicho que ahí fuera había algo. Era... Calma, ha sido Josh, lo ha hecho todo. No, escuchadme. Está atado, no puede hacerte daño. No, me estaba persiguiendo y no era humano. Espera. Em, ¿puedes contarnos lo que ha sucedido? Es lo que estoy intentando. Estábamos escalando la torre y... De repente se cayó, la torre entera se vino abajo, directa a las minas. Espera, ¿qué minas? Hay minas por todas partes, por debajo del suelo. Cuando la torre cayó, acabamos ahí abajo. No lo entiendo, ¿la torre se cayó? ¿Cómo se cayó? Estaba caminando por las minas, no veía nada, había un montón de cosas tiradas. Y encontré... la cabeza de Beth. Espera, ¿qué? He visto la cabeza de Beth. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? ¡Sí, va en serio! Creo que cayeron ahí abajo. ¡Oh, Dios mío! Pero lo peor de todo es que no creo que Hannah muriera por la caída. Al menos no directamente. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No sé, creo que estuvo ahí abajo muriéndose de hambre durante semanas. No sabíamos nada de esto mientras la buscábamos ahí arriba. Eso es horrible. Escuchad, había una radio en la torre y conseguí hablar con alguien, pero de repente la torre se derrumbó. Em, ¿lo hiciste? ¡Oh, Dios, sí, Mike! ¿Qué pasa con Matt? Intentamos averiguarlo. Sí, y también está ese monstruo que la perseguía. Solo está confusa, Dios. ¿Emily? Oye, Em. Vaya. ¿Quién coño es? Josh. ¿Jess? No es Jess. Perdona, pero ¿quién es? No lo sé, deberíamos comprobarlo. Yo te cubro. Bien. Deja que lleve yo la pistola, porque quien sea se quedará estupefacto al verte, con esos músculos. Yo debería llevar la pistola. Lo siento, no hay pistola. Después de lo del cobertizo... Vamos, solo intentaba protegerte. Bueno, yo te cubro a ti. Así que tranquilo. Vale, la abriré, ¿listo? ¡Mierda! Esto... ¡No te muevas! ¡Quédate quieto! ¡Alto! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Vale, vale! Tranquilo, abuelo. Vale, que todo el mundo se tranquilice. Ahora, venga, moveos. ¡Vamos! Os contaré lo que he venido a decir. He venido para advertiros del peligro que corréis al volver a esta montaña. No deberíais haber vuelto. No sé cómo se os ocurre después de lo que pasó el año pasado. ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí, ¿cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable. No vayáis tan rápido. No me hace ninguna gracia que unos mocosos como vosotros estén en mi montaña. ¿Tu montaña? Los Washington se sorprenderían al oírte decir eso. Bueno, es cierto, esta montaña no me pertenece. Pero tampoco a los Washington. Esta montaña pertenece al Wendigo. ¿Quién? ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué coño es un Wendigo? Escuchémoslo. No tenemos otra opción. Os lo voy a decir una sola vez. Me da igual si me creéis o no. Tengo mis motivos y necesito soltarlo todo. ¿Ves? Te lo dije. Es culpable. Culpable de algo. Shh, cállate, Mike. Hay una maldición que mora en estas montañas. Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque conseguirá invocar al espíritu del Wendigo. ¡Mierda! Tendréis que encontrar un lugar seguro. El sótano podría servir. Vale, pues id ahí abajo ahora mismo, todos, y esperad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Chicos, al oír gritos, dejé solo a Josh. ¿Y dónde lo has dejado? En el cobertizo. Vuestro amigo ya estará muerto. No, no puede ser, si acabamos de estar con él.
En esta montaña pasan cosas muy rápido. No, no dejaré que le ocurra nada más. ¿A qué te refieres? ¿Nada más? Chris, no. Le pegué. Creíamos que había matado a Jessica. Me volví loco. Y le di en la cabeza. ¡Chris! A lo mejor se lo merecía. No importa, no podemos dejarlo morir. Entonces iré contigo. No necesito tu ayuda. Ir solo es un suicidio. Vale. El resto debéis ir al sótano. Id con cuidado. Y no salgáis hasta que estemos de vuelta. Me parece que no comprendes la magnitud de la situación. Bueno, voy a ir a buscar a Josh, ¿no? No, soy yo el que va a ir a buscar a Josh. Tú me vas a ayudar. ¿Lo entiendes, chico? Sí, creo que sí. Tendrás que seguirme y hacer todo lo que te diga. Y con este extremo apuntas a la cosa que vayas a matar. Ya sé cómo se usa una escopeta, tío. Eso no es verdad. ¿Qué? ¿Qué sabrás? Créeme, lo sé. Bueno, dime, tú eres el experto en estas cosas. ¿Qué es lo que... bueno, ¿qué tengo que saber? Tú ten cuidado y haz lo que te diga. Entonces, ¿cuántas veces tengo que dispararle con la escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato. ¿Pero ni siquiera esto los mata? No, pero irán más lentos. ¿Y entonces cómo se matan? No les gusta el fuego. A mí tampoco. Le temen. Y puedes matarlos con él si es necesario. Su piel es dura como... como una coraza. Pero se ablanda al quemarla. Qué asco. ¿Cómo son? Es decir, ¿son totalmente impredecibles o puedes deducir más o menos lo que van a hacer? Bueno, tienen ciertos patrones, como cualquier animal o humano. Vale, ¿cómo cuáles? ¿Tienen un horario? Bueno, solo cazan de noche. Ah. ¿Por qué? No pregunté. ¿Hay algún truco para wendigos? ¿Como frotarme todo el cuerpo con ajo para que no me huela? Aún así podrán olerte. Pero ¿no hay ningún truco? No te verán si te quedas completamente quieto. Como los sapos. Su sentido de la vista se basa en los cambios en su campo de visión. O sea que si no me muevo, seré básicamente invisible. Bueno, no te recomiendo que hagas la prueba. A no ser que te veas obligado a ello. ¿Qué ha pasado? No está. Llegamos tarde. ¡Shh! ¡Silencio! Tenemos que irnos. ¡Ahora! Busquemos a ellos. A lo mejor sigue ahí fuera. Primero, el Wendigo te va a inmovilizar para después arrancarte la piel de todo tu cuerpo, trozo a trozo. Y luego te mantendrá con vida y devorará tus órganos uno a uno. Entonces al refugio. Vámonos ya. Puede que ande cerca. No importa. Oh, Dios.
mierda. Me lo puedo creer. Oh, Ash, lo siento mucho. Vale. Quizá deberías sentarte. Estoy bien, Sam. Vale, vale. ¿Qué pasa con el viejo? Ni rastro de él. Creo que también está muerto. Oh, Dios. ¿Son todas las puertas? Sí. ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no creo que sea buena idea. Quedémonos aquí, quietos hasta el amanecer. Al menos estaremos a salvo. Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un lacito para que esa cosa nos abra literalmente el día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos por la mañana. No pareces muy segura. Pero seguro que vienen, ¿verdad, Em? Sí, bueno, sí, ¿no? Pues esperadles, yo me voy. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, él las tendrá. ¿Josh? Otro más de sus trucos. Vale, bien. Si esa cosa ha encontrado a Josh, pues... a la mierda. No lo sé, Mike, pero es posible. ¿Qué es posible? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¿Qué? He visto cosas horribles ahí abajo. Creo que es donde vive esa cosa y... ¿Em? ¿Cómo? ¿Qué coño? Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¿Em, qué es todo eso? Es la mochila del viejo. ¿Es un mapa? Estaba preparado para todo. O casi. ¿Qué sitio es este? Oh, Dios mío. Espera, espera. ¿Qué pasa? Estuve ahí abajo. Fue horrible. ¿Estuviste ahí? Algunos sobrevivieron, pero unos 15 no lo lograron. Recuerdo que hubo un reportero que descubrió que habían encubierto el asunto. He encontrado unos planos. Sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando ahí. Y no sé qué significa, pero he encontrado esta silla llena de sangre seca, como si hubieran torturado a alguien. Michael, ¿podemos centrarnos en cómo coño vamos a salir de aquí, por favor? Solo digo que es raro que hayan pasado cosas horribles aquí. Lo que sí es raro es que haya un túnel desde el refugio hasta el sanatorio. ¿Lo veis? Así he vuelto aquí. Yo vi esto cuando estaba ahí abajo. Aquí es donde vive. ¿Qué es lo que...? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ash. Dios mío. No, me mordió. No, ¿te mordió? ¿Quién te mordió? El Wendigo. ¿Qué? No es nada, en serio. No es para tanto. ¿Todo bien? Mierda. Ahora ya no me duele. De verdad, no... No es para tanto.
Em, si eso te ha mordido... Sé lo que estás pensando y estoy bien. ¿Seguro? Sí. Emily, tienes que dejarnos verlo. Emily, si el Wendigo te ha mordido, podrías convertirte en una de esas cosas. Oh, ¡menuda estupidez! Se contagia al comerse a otra persona. ¿Recuerdas? ¿Qué? Eso dijo. ¿Es así como funciona? Sí. Si te ha mordido, te ha contagiado y tú nos vas a contagiar a nosotros. ¡Oh, Dios mío, oh, Dios mío! No puedes estar aquí. ¿Qué? ¡Mike! Tienes que irte. ¿Me estás vacilando? Nos estás poniendo a todos en peligro. ¡Y una mierda! ¡Emily! No puedes quedarte aquí. Mike, mantén la cabeza fría. No sabemos si funciona así. Tal vez solo es un mordisco. ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estáis haciendo? Aquí está la puerta. Tú eres quien toma la decisión. Ah, no. No intentes suavizar el hecho de que me estáis enviando hacia una muerte segura, porque sabéis que ahí fuera hay un Wendigo dispuesto a abrirme en canal como hizo con... Vale, oh, Dios mío. ¿Quieres irte ya? ¿Quieres hacer el favor de irte? Vale. Mike, tranquilo. ¿Vas a dispararme? ¿Mike, a mí? Este lugar es seguro, Em. Por favor. Pero deja de serlo si estás aquí. No. Para nosotros. ¡No, no lo hagas! Lo siento mucho. ¡Dios, joder, Mike! Mierda. ¡Mierda! 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 ¿Pero qué es lo que he hecho? ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Vale, vale. ¡Dios! ¡Se acabó, se acabó! ¡Estáis a salvo! ¡Estáis a salvo! ¡Ya es un lugar seguro! ¡Tenía que hacerlo! ¡Tenía que hacerlo! Vale. Buscaré la llave que tienen ellos. Yo volveré aquí. Estáis a salvo. Ya está. Ya. Oh, mierda. Oh, Dios. Vaya, qué meticuloso. Aquí hay mucha historia. Pone que como los Wendigos son mutaciones de humanos, cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa. ¿Qué es lo que dice? Aquí ponen muchas tonterías. No creo que sea verdad. Parecen los desvaríos de un tarado. Mierda. Mierda.
la mierda. Tenemos que ir con Mike. ¡Ahora! Haberme escuchado. Por tus decisiones ha muerto gente. No sé qué es peor, causar activamente sucesos que provoquen la muerte de una persona o permitir impasiblemente que ocurra una tragedia. Porque no pudiste mover un puto dedo para ayudar a alguien. ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Eh? ¿Cómo dejaste morir a tus pobres hermanas? ¡No hiciste nada! Paralizado por tu propio miedo egoísta, mientras se cernía una amenaza real. Todo gira a tu alrededor, Josh. Siempre tú y solo tú. Tu juego ha acabado terriblemente mal. Y tus amigos, al igual que tus hermanas, te han abandonado. Estás solo. ¿Puedes sentir el frío que envuelve la soledad? ¿Por qué les has hecho daño? Joshua, ¿por qué les has hecho daño? Oh, claro que lo hiciste. Eran tus amigos, los engañaste, les mentiste y los sometiste a una noche de genuino terror. ¿Solo un juego? Pero era un juego que te ha conducido hasta uno de tus miedos más profundos, Joshua. Te estás enfrentando a algo peor que la misma muerte. Mike, Ash, menos mal. ¿Por qué habéis tardado? No, ha ido bien. ¡Grill! ¡Joder! ¿Qué cojones? Ash, lo siento mucho. Vale. Quizá deberías estar... Estoy bien, Sam. Vale, vale. ¿Qué pasa con el viejo? Ni rastro de él. Espera, no te muevas. ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, él las tendrá. ¿Em, qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¿Qué es lo que...? ¿Eh? ¡Este lugar es seguro, Em! Por favor... ¡Ah! ¡Dios, joder, Mike! Mierda, ¿pero qué es lo que he hecho? Buscaré la llave que tiene Josh. Yo... volveré aquí. Vale, ¿qué era?